En Metro Televisión, nuestro invitado Leonel Medina, autor de la única anotación para la victoria del cuadro rosariense. Leonel, hagamos un balance del partido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, a la hinchada rosariense y a todos los oyentes. El partido muy complicado, exigente por el clima. Yo creo que el clima se tornó complicado en el primer tiempo. Y el otro equipo, todos somos muy jóvenes y eso dio para que el contejo estuviese muy parejo. Y no, se estuvo muy enredado al principio, pero gracias a Dios ya el segundo tiempo, a raíz de los cambios, el profe supo leer el partido. Yo creo que con la entrada de Edwin nos dio una mano, empezamos a tener más la pelota y se nos empezó a desenredar un poco el juego. Y ya tuvimos más claridad y ya se nos crearon las oportunidades más claras y ya fue cuando nos llegó el gol. ¿Esperaban un rival tan complicado como Cúcuta Atalaya? Sí, esperábamos un rival. Yo creo que para nosotros siempre es digno enfrentar estos rivales. Yo creo que eso nos hace más fuertes. Ellos siempre han sido un rival digno, un equipo muy fuerte, muy joven, muy físico, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que dio que el partido fuese muy parejo. Describamos el gol que le dio el triunfo al cuadro rosarense. Bueno, el gol fue una asistencia de Edwin. Yo, como lo dije, él entró a manejar el partido y bueno, una gran asistencia de él y fue una recepción y definí a potencia porque ya estábamos ya sin piernas al final del partido y yo creo que fue con más ganas que cualquier otra cosa que sacamos el partido adelante. Bueno, el objetivo colectivo obviamente es repetir el título, revalidar el título del año anterior, pero también arrancó usted con pie derecho, ¿no? Marcando y buscando ese champion de este año. Sí, lo importante es revalidar el título. Yo creo que, pero vamos paso a paso, escalón a escalón, ya subimos el primer peldaño. Yo creo que lo importante es que el equipo gane y ya los demás premios o reconocimientos personales vendrán ya con el tiempo y lo importante es que el equipo gane y que todos nos sintamos a gustos. Muchas gracias, Leo. Bueno, muchísimas gracias a todos.